just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn bridges between us.
memorize the road signs, going to the south side, city lights along the way. Everything is alright, 'cause I can all see fate. Take me to the dark sky, underneath the starlight, 40 minutes from LA. Everything is alright.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Puentecilla, un podcast sobre la cultural y deportiva leonesa. Capítulo 40 de este espacio que, como podéis comprobar, desde hoy abre una nueva etapa después del estreno de la segunda temporada, porque nos estáis viendo en Twitch y además nos hemos mudado del garaje para empezar una segunda campaña que no podría haberlo hecho mejor. Seguimos con la resaca del triunfo del domingo en Fuenlabrada, de los nervios de la primera retransmisión y con la ilusión desbordada por las dos cosas. Gracias a todos de verdad por el apoyo en el debut y qué de sitios libres quedan aún en la Lloneta. Corran porque aún están a tiempo a subirse a ella y esta puentecilla que empieza ya. Bueno, pues nos hemos mudado y tenemos un estudio absolutamente espectacular. ¿Cómo estáis? Buenas, bienvenidos al segundo capítulo de esta segunda temporada de La Puentecilla, capítulo 40, en el que, como veis, pues tenemos muchas cosas nuevas. Tenemos un espacio nuevo, tenemos a los mismos de siempre, en verdad. Pablo Campos, hola, ¿cómo estás? Hola, profesor Alonso, muy buenas. Te tengo que desmutear, ¿no? Pues estáis todos desmuteados. Hola, todos profesor desmuteados. Alonso. Perdón, hola. Sí, eso es. Es que son muchas cosas, cada vez tengo más mandos por aquí y no me apaño con todo. Fabián Goglia, ¿vives? Hola, somos los mismos, pero no las mismas condiciones. Se nota, ¿no? Al hablar se nota, se palpa, se siente. Bastante. Que Gallar está presente. Bastante peor, sí, ya lo están comentando por ahí por el chat. Jesús Coca, qué sorpresa verte por aquí, la verdad. Hombre, aquí estoy. Qué bajito hablas. Hablo bajito. Estás hablando bajito. Es que sabes lo que pasa, que me estoy escuchando súper alto y yo no sé si se están oyendo bien o no. Así que si la gente nos puede decir si se oye bien o no, que nos avise porque no me queda muy claro. Oye, me gusta el estudio, ¿eh? Sí, el nuevo garaje. Está muy bien. Claro. Y también tenemos, creo que al otro lado de no sé dónde exactamente, de la cámara, supongo, a Óscar del Río. Óscar, ¿cómo estás? Hola. Hola, yo os escucho bien, no sé si vosotros a mí. Sí, la verdad es que te escuchamos perfecto. Vale. Mi duda es... No me vais a hacer ni puto caso, pero por lo menos me escucháis. No, ¿vale? Mi problema realmente es que mi obsesión es que la gente nos escuche bien. Ahorita a ti bien, pues quiero decir, lo hacemos habitualmente. Pues, vale, hombre, pues a mí, ahora, que sepas que te vemos, que te vemos con ese vasito de agua y demás. La verdad es que es espectacular. Pero la gente no, ¿eh? La gente no está viendo a nosotros por doble. Lo de los tres dedos, por dos. Creo. Ah, lo de los tres dedos. Ah, hombre, sí. Claro. No es así, ¿eh? ¿Cómo que no? Está viendo a nosotros por doble. ¿Cómo que no? Esto es un Hay lío que poner del la L. Esto es un lío del demonio. Bueno, ¿qué, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal bueno, el domingo? Pues fenomenal, la verdad que adaptándonos a la nueva casa, gracias a la gente de Bendita Productora Leonesa. Te iba a decir que ¿cuánto nos ha costado esto? O sea, gracias a Loro para mí y toda la gente que nos han abierto su casa, nuestros socios de este año, así que fenomenal. Bueno, dando pasos adelante, el primero fue un poco accidentado, hoy ya Jorge supo darle al inicio de retransmisión, así que fíjate, hoy quedaba igual esperar un rato. Hoy no había problema. No había prisa, joder. Pero muy bien, muy contentos. Ha salido cara la primera victoria, ¿eh? Salió muy cara. Muy cara. La intrahistoria, ¿eh? La intrahistoria. O sea, al final hemos caído los que peor lo pasamos. Un viaje para siempre inolvidable. Sí. Sobre todo los dos días de cama que llevo. Sí. Tenía yo un festival mañana y no puedo ir. Uno más. Ahora vuelvo. Uno más. No quieres contarlo de forma, la verdad. Quiero decir, a nivel personal ya, quiero decir. A nivel sí, personal. Hay que contarlo. Y de resaca. Y de, sí, resaca. De hecho, deberíais empezar por ahí. Es lo más importante. Contexto, ¿no? Sí, bueno, hay que reflexionar un poco sobre todo lo que pasó el domingo, fue, ya ni me acuerdo, es que parece que ha pasado hace 3 meses. Cuéntalo, Alcalá. ¿Pero empezando, estás malo todavía, Jorge, o qué? Estoy mejor, vos, Jorge. Estoy malo, pero más que estoy mucho mejor porque lo que yo pillé, o lo que yo iba el domingo, pues parece ser que Fabio pues lo ha pillado un par de días después. Sí. O sea que mañana caen Pablo y Coca, ¿no? Todo apunta a ello. De hecho, ha dicho Pablo que ya ha tomado sí, su primer paracetamol, ¿no? Paracetamol, sí, su primer paracetamol. Está, no tenía las mejores sensaciones. Está a punto. Vaya estreno, joder. Que eso, que bueno, el viaje a Fuenlabrada en principio fue todo bien, todo fue espectacular, más allá de que no nos dimos cuenta de que era operación salida y por un momento Pablo Campos pensó que por primera vez en 23 años iba a llegar tarde una retransmisión, que hubiera sido un gran debut de la Puentecilla, lo fue por otras cosas, pero nos no por eso. Nos boicotearon con la luz, así que bueno. Eso iba a decir, luego llegamos al campo y no había corriente eléctrica en algo que parece ser que le afectó a todo el mundo, quiero decir que no era cosa nuestra. Sí, sí, tal cual. Yo llegaba en la mente con el coche y me acordé que era operación salida, o parte de la operación retorno, mejor dicho, y dije, no llegamos. Empezó a haber un hormiguero de coches, ¿verdad?, por la carretera. Nos encontramos con compañeros de otros medios de comunicación que pero tenían, con bastante menos tenían prisa. Menos prisa que en la ida y en la vuelta.
Y, pero luego fue, nos iba. Hombre, el momentazo de Chema Izquierdo desde el Fernando Torres, pasándonos al encargado del campo del terreno de juego, al jardinero, explicándonos por qué ese campo tenía color amapola en vez de color hierba. Lo de Chema Izquierdo a nuestra llegada fue en la brada, ¿hay que decirlo o no hay que decirlo? Sí, sí, aquí se cuenta todo. Y si no, que se arrepienta. Sí, sí, ahí nos recibió el tío, ¿eh? ¿Cómo nos recibió Chema? Hombre, tiene cuerpo para lucir. Yo pensé, joder, estamos llegando aquí al sur de Madrid, sitio, sí, sí. Vamos, por antonomasia de Canis, ¿no? Y ahí estaba un buen señor con una camiseta delante del cartel de Fuenlabrada. Entonces dijo, te voy a sacar una foto cuando veo que nos hace indicaciones. Sin camiseta. Claro, sin camiseta. Nos hace indicaciones al coche y dice, ya verás que nos quieren robar o algo, nos rajan las ruedas o cualquier cosa. Y era Chema diciendo, escucha, no somos indicándonos dónde aparcar. No somos conscientes, pero lo acaban de decir por el chat, el efecto dominó que puede producir que tú estuvieras malo, porque yo entrevisté luego a Guillermo. Oye, a ver si ahora me ha tenido la culpa. Estaban diciendo en el chat. De lo que pueda pasar el sábado. Sí, culpa vuestra. Yo, mira, yo el sábado soy baja ya, eso lo tengo que decir. Pero es muy importante la boda. Es muy importante la boda. Es que solo conozco a Jorge que tenga bodas cada fin de semana. O sea, cuenta, de aquí al final, ¿cuántas tiene? No, en este mes dos. En septiembre. Sí, o sea, los próximos desplazamientos Jorge se borra. Ha habido caídas del barco mucho. Sí, 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 sí. Las circunstancias son las que son, yo lo siento. Lo del Titanic al lado de esto es, vamos, de risa. Pero luego nos pusimos a tirar cable, cual arañas. Sí, porque allí, las cabinas de retransmisión sí que tenían electricidad. Claro, sí, sí. Las narices. A las radios siempre los han tratado espectacular. Araña Ingoglia tirando un alargador tremendo, para darnos luz en esa zona que luego nos dejó tirado. Porque luego oye, ya a nivel de lo que es la acreditación, a nombre de la puentecilla, eso hubo que explicar lo que era. Fuimos a las oficinas del club, nos atendió la amable jefa de prensa y, por favor, las acreditaciones de la puentecilla. Sí, sí, aquí tienen ustedes. Y un medio de comunicación más. A mí lo que me puso más la piel de gallina es cuando dijiste en directo la puentecilla, ¿eh? ¿Cómo suena? O sea, tiene pozo. Sabes que yo iba a equivocar, fuerza. En algún momento. No, yo no. Seguimos en la puentecilla. Sonó muy bien, muy bien. Me encantó. O sea, bueno, hubiera firmado tener opción años dos estuvo días. Estuvo equivocando 5 años cada 2x3. No, ese Manolo Lama se equivocaba más. Sí, sí, sí. Estaba Manolo Lama, por cierto. Ojo, no sé que Pablo Vázquez 5 puede ser el mítico central de la cultural que jugó aquí una temporada. No lo creo. ¿No? No lo creo. ¿No? Sí, igual sinceramente. Sí. De hecho, uno de los grandes fichajes del Deportivo de La Coruña, gran fichaje del Deportivo. Ah, está en el Deportivo. No, y Salva Sevilla, idea, ¿eh? Cuidado. No, Ha caído Salva Sevilla, fichajazo. Se le acaba de jugar Jorge que se conecte a alguien como Kylian Mbappé y que pregunte a ver si es que Kylian Mbappé es seguidor de la Pablo, si estás ahí. Si es el que yo pienso, estuvo viéndonos en directo en el especial de. Del Infantas. Ah, bueno, mal. Pablo es un nombre poco Pablo, corriente. Igualmente agradecidos por todo. Pero es que, de hecho, si comentan en el chat, o sea, estuvo. No, se lo digo por Jorge. Ah, bueno, Jorge, sí. Comentan aquí que con toda la razón, además, que si te conectaste en aquel infame programa desde México, que por qué no desde la boda. A ver, yo puedo entrar un momentito. Puedo entrar un momentito, pero quiero decir, tampoco voy a tener nada que aportar. Y no iba a sonar peor que aquello de México. ¿Qué voy a aportar? Si además la boda es de tarde, va a estar empezando cuando esté el partido ahí en sus primeros momentos. ¿Sabes? Haces entrevistas por allí. Sí, sí. O sea, eres un vividor. No soy un vividor, soy un hombre que va a las bodas de sus amigos. En este caso, amigas. ¿Qué más? ¿Qué no, estáis viendo por dónde? Que la aportación que podía hacer Jorge es desde el punto de vista técnico. Ah, bueno. Pues pero no, cae en las manos de un febril y de un posible febril. Vamos a reconocer la calma que tuvo Jorge Alonso el otro día. Porque era para tirar el Mac de mi mujer a la calle del estadio. Pues precisamente porque era de tu mujer, ¿no? Y yo dije, hostia, me cuesta el matrimonio encima de hacer el ridículo el primer viaje, me cuesta el matrimonio. Y no, la verdad que el tío estuvo súper calmado, por lo menos de puertas hacia afuera. ¿Qué tenías por dentro? ¿De verdad, hostia, que tenías ganas de llorar? Te juro que tenía una frustración terrible porque lo visteis vosotros. Era darle al botón y una vez tras otra el mismo error. Que es que era ridículo. Es que tocamos todo lo que se podía tocar y no había manera. Siempre al segundo día ya nos insultan, ¿eh? O sea, el primero han sido la gente muy buena, en plan ánimo y tal. Al segundo día nos insultan, seguro. Ah, bueno, claro. Sí. Por eso se bajó del barco. Pero, por ejemplo, hoy ha sido relativamente fácil. Ya me habéis dicho que la he preparado ahí con no sé qué. Así que, Óscar, igual hoy no se te ve, amigo. Lo siento, ¿eh? No, ya me estaba dando cuenta. Ya. Eso para el próximo día lo dejamos. Pero bueno, sabemos que estás ahí. No se nos olvida. Sí, es que ahora mismo estás en bucle, pero es bien fácil. Lo sé hacer yo para que se vea. Pero no voy a ir para allá. No voy a ir para allá por si acaso. ¿Por qué no? Por si acaso. Que yo vi, por ejemplo, de reojo la primera parte. Chema, que la vio, fueron nuestros ojos. Casi no veo el gol de Guillermo. Prácticamente vi el remate. Aparte pusieron una bola color… no sé. Sí, que no se veía absolutamente nada. Entre eso y el… Sí.
y el amarillo de la hierba era horrible. O sea, era espantoso aquello. Es que, de verdad. Poca iluminación, todo. De verdad que con los tomates que me trajiste ayer, tú la huerta, ¿verdad?, la tienes mejor que ese campo, ¿eh? Menuda vaya, huerta, ¿eh? Vaya tomates, tú. Menuda huerta. Tiene que salir ahí patrocinador, ¿eh? Campos Huerta. Menuda huerta. El único que nada pilla por aquí es coca. Ya pillarás algo. Bueno, claro, hay que ganarse los tomates, ¿eh? Claro. A Coca le pega mucho que no le guste el tomate. Están diciendo que está conectado Manza. Comenta algo, hombre. Bueno, no va a comentar en este momento, quiero decir. ¿Te imaginas que vamos a darle tiempo? No, que yo estoy leyendo el comentario de David Barra Baja. ¿Te gusta el tomate, Coca? Poco. Es que estaba más claro. Joder. Coca vive de filetes. Tenemos una camiseta blanca y azul ahí. ¿Qué bromas está? La de Gallar. Es que uno de los santos y me falta, iba a traer para el próximo programa. ¿No ha jugado en equipo Gallar, que tienes que poner una que es blanca y azul? Bueno, la que he encontrado. Es que te iba a decir, a ti lo que te duele es que sea blanca y azul. No, da lugar a engaño. Evidentemente. Sí, pero esta es más bonita que la de Ponferradina, quiero decir. Pero hay que poner a uno de los santos y el próximo día voy a traer una estampita aquí de San Jona para tenerlo siempre con nosotros. De hecho, para el sábado la llevamos ya, la estampita de San Jona. Bueno, del partido que vosotros no lo vimos la primera parte, claro. Pero los que estábamos intentando verla por FEFTV tampoco. Oye, divertido los primeros 35 minutos, la verdad. A mí me gusta mucho eso de meter la película, de salirte en los primeros 35 minutos en los que no lo puede ver nadie. Nadie es consciente de hasta qué punto se sale la cultural, entonces pues te puedes imaginar que es impresionante. O sea, que es aquello el Barça de Guardiola. A mí tampoco. Yo creo que es mentira. Tampoco Chema fue una exhibición portentosa, yo creo que las circunstancias no se daban, pero sí fue un equipo autoritario, atrevido, con lo que quiere que sea atrevido Jona, un equipo con balón. Bueno, tampoco es que generara ocasiones de gol, hubo un par de ellas, más allá del tanto. Bueno, fue un buen equipo, pero no una cosa maravillosa. Es que lo de sería muy raro ver a un equipo maravilloso a día 26 de agosto. No os penséis que lo de FF es que luego ya una vez que conectaron, o sea, conectaron y no se podía ver lo de antes de haber conectado. O sea, solo se puede ver desde el momento en que conectaron. Hubo suerte, el gol sí lo pusieron, luego ya en el descanso. ¿Puede ser que no tuvieran luz, como nosotros? No, porque no se veía ningún partido, no solo la cultural. Ah. En ese momento reventó la plataforma esa de Rubiales TV y a tomar por saco todo. Manza ficha a Stefan Bajcetic. ¿Qué demonios es ese hombre? A ver, te van a curar muchas. Ya, o sea, cuidado. Es que justo después de tenerlo dicho, ya verás cómo lo ha preparado. Cuidado porque te van a intentar colar algunas de este tipo, ¿sabes? Preparado. Entonces, anda con cuidado, con ojo, Jorge, que todavía estás un poquito febril también. Soy un impuber de esto. Sí. Oye, ¿qué final de mercado tan tranquilo? No sé si me gusta o no me gusta. Iba la a decir verdad. Yo, el año pasado no, ¿qué coño? Este año hicimos final de mercado en enero. Este año no merece la pena, porque vas a estar eso más tranquilo que… Es que no tiene ningún tipo de interés ver al final… La salida de Salvi, ¿no? De todas las ofertas que tenía Salvi, que se pegaba media España por él, yo creo que él pensaba a ver si alguna se concreta y ver si llega algo o no llega algo, pero yo creo que… ¿Cómo veis eso de En enero, de perdona, hicimos un directo de no sé cuánto tiempo por un puto fichaje. Que faltaba de que fichajón. Que luego no llegó, no, no. Qué fichaje. No, ninguno. No, a esas horas no se sabía. Bueno, pero que se produjo gracias a que Óscar del Río lo dijo a menos 10 y dio la idea. Bueno, tampoco hay que sacar mucho pecho de que si se olvida la gente de eso. Oye, ¿qué pasó con ese buen hombre? Que estaba a prueba en el Lugo. Está en el Lugo, ¿no? Estaba a prueba. Yo creo que no tiene ficha, ¿eh? No, yo creo que no ha jugado este fin de semana. Desconozco. Igual se ha lesionado. Tampoco jugará un Piñán, ¿eh? Le han alargado las vacaciones. Ya. Pero bueno, que hicimos un monográfico porque quedaba un fichaje por hacer. Es verdad que era el del delantero y la gente estaba como muy… Porque estábamos pendientes, nos pensábamos que iba a llegar un 9 top. Luego sí. No llegó ningún 9 sí, top. Sí, sí, sí. Pero qué día aquel que nos atiende Íñigo, horas después de la salida. Quedó, fue una tarde-noche bonita. Bueno, yo creo que lo que podemos decir es que no va a haber grandes sorpresas. Lo normal es que Salvi se vaya, porque Salvi se quiere ir y la cultural no quiere que Salvi se quede. Con lo cual, el escenario de que la cultural tenga a Salvi y a Bañuz, además de al buen amigo a día 1 de septiembre o 2, yo creo que es poco probable. Yo creo que Salvi… Hoy en algún sitio descartaban la opción del Burgos, ¿no? Que había sonado durante todo el verano. Yo creo que el Burgos sigue y yo creo que sigue siendo el gran candidato. ¿Cómo se quita eso? No, a mí me gusta. Ya, pero es que luego tú piensas que esto va a seguir yendo por Spotify, por iVoox, por todo el rollo, y la gente va a escuchar ahí un pitido que no va a entender. Pero son seguidores nuevos. Sí, sí. Pero agradecidos. Bueno, agradecidos y emocionados incluso. Pero los oyentes del podcast igual no están tan agradecidos y emocionados. No sé, bueno. Bueno, hombre, tampoco es un pitido que te va a dejar el tímpano roto. Iremos mejorando, perdón. Y eso, que el Burgos me consta que sí sigue el acecho de Salvi, tiene que estructurar lo que le queda por rearmar de la plantilla. Hasta donde yo sé, la cantidad que pide la cultural no anda muy lejos de los 50.000 euros para dejar salir a Salvi, al que le queda, recuerdo, 2 años de contrato con la Cultu, y que lo normal es que salga.
porque se dan las dos circunstancias, que el chico se quiere ir y la cultural no quiere que el chico se quede. Pero no creéis que llega un punto… Lo normal es que no va a poner 50.000 euros nadie. Bueno, en esa situación, según pasa el tiempo, entiendo que además tienes menos margen para negociar. Claro. Pero que más que la cantidad, yo creo que llega un punto en el que tienes que pedir algo, ya no solo por el hecho y lo que te aporte ese dinero, sino para dar a entender que, oye, que los jugadores no se pueden reír de ti. Es decir, si al final llega el último día de mercado y dices, no, mira, al final lo dejo salir libre porque me interesa, te la juegas a que en otra situación similar llegue otro jugador con contrato, que nadie le puso una pistola en la cabeza para renovar, y que diga, bueno, pues algo. Que al final los jugadores acaban saliendo casi siempre en esa situación de los clubes, sí, es correcto. Pero yo creo que al final, más que la cantidad en sí, es esa sensación de decir que un jugador desde hace meses, o sea, o muchas semanas, que te está diciendo, oye, yo quiero salir, tengo mucho interés. Es que yo tenía las dudas sobre el interés de un jugador que hace esa segunda vuelta, por buena que sea la primera. Pero también es él el que te está diciendo que quiere salir y es el club el que le dice, oye, cuando vengas con una oferta, la estudiamos, la barajamos, la aceptamos o no. También te digo, a 30 de agosto igual lo más rentable, lo más factible es una cesión pasando por caja. ¿Qué dices? Bueno, es que tiene dos años de contrato, claro. Entiendo que hay un montón de fórmulas posibles, pero que yo apostaría que a 1 de septiembre por la noche se cierra esto, ¿no? Que Salvi no será portero de la cultural. ¿Quién tendría más que perder en el caso de que no se haga una salida? Hombre, yo creo que Salvi, ¿no? Yo entiendo que el jugador. Oye, contadme claro. Cómo está el tema de las fichas. ¿Cómo es eso de los dos, tres porteros y que si hay que fichar a otro toscano de estos, otro francés? Que hostia, no, eso molaría, unos toscanos de esos. Bueno. A ver si Manzanera se lo ha tomado todo con calma y ahora va a tener que ir el viernes a buscar a jugadores de tercera regional. ¿No ha habido comunicado, no? De toscano y de… ¿Cómo se llamaba el otro? Yamal. Hostia. No. Araujo era, ¿no? Araujo. Y no ha habido comunicado ni de una línea, ni de dos. O Johan. Si es que nadie… No, llegaron a estar aquí en León. Sí, hombre, sí, joder. Uno decía que se parecía a mí, yo ¿no? Creo, o sea, que eso fue lo más parecido. Uno al menos sí. A ver, yo creo que se hizo demasiada chanza de aquello porque el club lo permitió. No. Nosotros no. Hombre, porque fichaste ya gente de fuera con… Claro. Pero si de alguna manera… Tardaste mucho para fichar a eso. Quiero decir que ellos lo vistieron como que iban a entrenar con el primer equipo y demás, sabiendo que no iba a ser así. Que era relleno puro y duro. Yo no digo que lo hubieran dicho públicamente, oye, fichamos relleno, porque es una falta de respeto primero al club, decirlo abiertamente, pero es no, que era un secreto a voces. Una falta de respeto cuando la federación se inventa esa norma absurda, porque es una norma absurda que provoca estas cosas. Claro. Sí, hombre, pero tú como club no puedes decir, ficho dos rellenos para cumplimentar las fichas. No, pero tampoco puedes meterte en el compromiso público de no, estos van a entrenar porque se pillan de ese mentiroso con cojo. Es que yo veo bien que el club utilice esas dos fichas, o sea, que meta relleno. Si sí, a mí me parece perfecto. O sea, me parece una solución, si te lo permite la normativa que no tiene sentido, veo bien que el club lo utilice. Sí, pero el mensaje público que se lanzó sobre esos dos jugadores, que nadie se creyó, al final lo quiso retratar al club en esa manera de afrontar esos fichajes. Porque al final es que yo no sé si alguno llegó a aparecer por aquí. Sí, a mí me pararon por la calle diciendo que si era Sandro Toscano. No, dice aquí en el chat David que había uno de ellos comiendo a los pies de la catedral. Sí, eso pues, me sonaba a mí, que seguramente. Sí, pero David ha dicho que Fiche Manzanera alberga larga. O sea, que tampoco, bueno, hombre, tampoco se flipe David. David, que no me pidas. Por el chat, que es lo que motiva que la cultural lo quiera fuera sí o sí. Entiendo que lo extradeportivo. No hay otro motivo. ¿Qué? ¿Pero qué ha hecho el hombre ese extradeportivamente? ¿Y Valvanity también? Bueno, yo creo que hubo cosas como otros jugadores y no hay que descubrir la pólvora, que no gustaba su comportamiento, su manera de ser, de proceder en algunos momentos. Y sería la misma cuando las paraba todas, ¿no? ¿O no? Bueno, hubo un momento de Salvi que cambia… Yo creo que cambia la cosa. Segunda vuelta y circunstancias que cambian. Cambia su vida a nivel personal y, curiosamente o casualmente, coincide con su declive. Ya no era el Salvi tan efectivo, era el Salvi protagonista por sus deslices. Y que haya casualidad, coincidencia o no, lo desconozco, pero evidentemente, pero sobre todo lo que al club Oscar le lleva a empujarle es que es el chico el que pide salir, el que quiere atender ofertas de otra categoría, y el club automáticamente ya trabaja en el escenario de que Salvi no entra. Por eso ficha, para mí lo es, a un primer espada de la categoría como Bañuz, porque no contemplaban en ningún escenario tener a Bañuz y a Salvi, porque entienden que eso podría generar demasiada competencia o un mal ambiente. Están diciendo, si solo fuera el Vanity, Óscar, a tu edad. Bueno, a mi edad es verdad que ya no estaba para ir al Vanity, ¿no? Bueno, depende Fabio... si he comido uno de la puentecilla, ¿verdad?
Claro, que yo el otro día se lo preguntaba a Jonah en Infantas, pues para un entrenador tener una portería al nivel de Bañuzzi y de Salvi, pues tú fíjate, ¿no? Pero también él reconoce… ¿Qué nivel de portería? Hombre, y tanto. Y más sobre todo porque estás hablando de uno de los mejores porteros de la categoría temporada pasada. Pero él es… Cuando llega aquí, le plantean esa situación y dicen, oye, tienes que crear o empezar una portería de cero sin contar con Salvi. Oye, muy bien Bañuzzi el otro día, ¿eh? Sí. Yo creo que no lo hemos hecho. Hay una mano que en directo, de hecho, vosotros comentáis que pensabais que era, no sabéis si era palo o era mano, es un paradón. Sí, la que va, es un remate que va casi a la escuadra, yo diría, ¿no? Sí, es un paradón tremendo. Tremendo. A mí me gustó mucho y además muy seguro. De hecho, yo creo que si valoras solo los 55 minutos que se vieron por televisión, el mejor de la cultural es Bañuz, Óscar. Oye, Coca, ¿y tú pusiste las puntuaciones esas del periódico solo viendo la segunda parte o la primera? No, de hecho, había dos opciones, poner las puntuaciones por 55 minutos o preguntar a ver qué había pasado. Si nos hubieras preguntado a nosotros… Pero aquí pronto era estos que no, estaban mirando… Y sabiendo que no se podía preguntar ni a Fabio ni a Jorge. ¿Hubieras amado a Manzanera? ¿Quién lo vio? Porque le daba tres a todos por la primera parte. Tía. Muy buena. Barry, espectacular. Yo lo poco que miré, levanté la cabeza, ese hombre era el dueño del campo, ¿eh? A mí me dijo… De hecho, el 3 de Barry cayó porque, claro, la primera, los 25 minutos fue aquello espectacular. Porque luego la segunda parte de la selección fue igual de… Quiero decir, todo lo bueno que fue la primera igual fue de mala la segunda, ¿no? ¿O qué? Bueno, a mí tampoco me parece que fuera de los peores. Mira, me gustó mucho en la segunda Martín Solar cuando salió. Yo creo que su entrada le da un aire distinto. Pero es verdad que con Barry o sin Barry, en la segunda parte, el centro del campo cae. La cultural pierde esa parcela tan importante en la estructura de Jonah. Para mí defendió demasiado tiempo muy metido en su área. Su portería. Muy aculado. Es verdad que lo intentas tirar metiendo a Dorian. Pretende que el equipo sea más largo, pero yo creo que no termina de conseguirlo. Aunque con Dorian hay ocasiones de sentenciar. Pero la sensación de peligro de acoso del rival fue casi permanente durante la segunda parte. Me gustó mucho Sergio Benito. Hombre, aquí sigue siendo un jugador díscolo que no termina de caer bien. Pero es que estoy seguro de que no va a volver a hacer un partido bueno en los 37 restantes. O sea, pero siempre que juega contra la cultural le hacemos internacional. A mí es el típico futbolista que siempre quisiera tener en mi equipo. De hecho, fue el mejor del Fuenlabrada con mucha diferencia. A mí Raúl me gustó más. A mí Raúl me gustó más. Bastantes más delanteros mejores que Sergio Benito, ¿no? Bueno, a ver, en los últimos tres años no sé si hemos tenido un delantero. Lo que yo no sé si la cultural podía optar a Sergio Benito, por ejemplo, esta temporada. Igual no. No, sí, seguramente no, porque creo, igual me equivoco, creo que en algún momento se ha valorado y estaba fuera. El año pasado fichado por el Córdoba, No lo olvidemos. Sí, cierto. Claro. Nos metió gol. Con ese pedigrí, con ese caché que tendría un futbolista que ficha. De hecho, Coca estaba pendiente del partido de Córdoba, que estaba Jovolski. Bueno, oye, yo que no quería hablar de él, me cago en la leche y ya lo sacan por el chat también, claro. Creo que asistencia, participación letal en el último palo. Gol. Un palo, pero no, como decía Pablo el otro día, que no iba a jugar. Un gol de les ha pegado, sí. Pero igual es raro. Ha fichado a Cedric ahora. Bueno, ayer han fichado a Cedric. Vamos a ver el rol. Y están pendientes de Rubén Castro. El rol de Obolski. Es que el Ibiza ha recuperado a la pareja Cedric Soco, que llevaron al Racing de Santander. Cedric Kisamba, ¿no? Sí, el mítico Cedric Kisamba, ¿eh? ¿Quién se acuerda de Cedric Kisamba? ¿Habrá gente que se acuerde o ya es muy antiguo? Medio centro defensivo. En esto habrá gente muy joven, Medio centro defensivo. ¿En la época de Monteagudo, puede ser? ¿El año de Monteagudo? Sí, pequeñito. Sí. No, no. Me gustaba. No, no era pequeñito. 10-11. Ah, sí. Sí. ¿Cómo que no? Joder, sí, estoy confundiendo. Claro que sí, vaya dos. Vaya dos, estáis aquí. Lo estoy confundiendo con uno de estos portugueses de… Sí, el amigo de Stallone. Con Enrique. Enrique sí era grande, pero no. Cedric no era muy pequeño. Sí, sí, para ser medio centro defensivo. O sea, vamos a ver. Era más alto que yo, pero no era muy pequeño. Makelele. O sea, era pequeño, sí, era rollo Makelele, a mí me gustaba. En realidad molaba mucho cuando la cultura era un meme, O sea, porque da este juego al final. Que por cierto, aquí hay camisetas de la cultural y demás, pero ese tipo me quería traer la de Castañeda para ponerla aquí. Y el próximo programa. Han dicho por ahí que la de Ali Almoez van a venir, la de Ali Almoez y la de Julen Castañeda. No, la de Castañeda y la de Julen Castañeda. Escúchame, la de Julen Castañeda en el día del Atlético de Madrid. Yo me levanto y me voy, como el del libro de Mercedes Vila. Pues adelante. ¿Pero qué te hizo Castañeda? Todavía no sé qué te hizo Castañeda. Yo no lo entiendo. Que aquí tenemos camisas de Santos y vamos a traer la de Castañeda, que es de todo menos Santo. El capitán de la cultural. Respeta a estas cuantas personas nos siguen, casi 200 ya, que hay mucha gente a la que le cae muy bien Julen Castañeda, que ha sido el capitán de la cultural. Respétale. Que su rendimiento en la cultural me parece que porque no le conocen. Ha sido muy bueno el rendimiento, sí. A ver, vamos a leer un poco el chat, joder, que los tenéis aquí abandonados. Que dice aquí Jonaneta que Coca le puso una estrella a Sergio Benito. Defiéndete, Coca.
En realidad son dos, lo que pasa es que en el cambio no de. Hay un problema con la. Venga, no, va, es ahora, totalmente en serio. Si Sergio Benito hubiera sido Volsky, es un 2 de manual. Es culpa de Jorge que me ha dejado la web ahí de mala manera, ¿no? Claro. ¿Ves? Iba a decir eso, pero es que sabía que lo iba a decir. Ostras, te ha caído, ¿eh? Controlar, te ha caído a ti, ¿eh? Sí, al final ha caído. Al y no dejaba cambiar sobre lo que tenías de inicio. No, oye, y leo yo por aquí que era la primera victoria de la Cultural fuera de casa en los últimos 20 años. Y el único años, que ha ganado jornada, en el grupo, ¿eh? Ganamos el año de la pandemia, ojo, al Sporting B. Sí, señor. Sí. 2-4. Es verdad, Mareo. Gol de Caguaya, de hecho, creo. Y Dioni. Dioni. Caguaya, el primer gol del partido es Caguaya de penalti, si mal no recuerdo. Dioni puede ser aquel día, me suena. Alguien hizo dos, no recuerdo. Aquel día fue un escándalo de 2-8, si la Cultural quiere. Sí. Pero que estábamos en Obolski, que vamos a ver. El otro día yo vi el resumen, no vi el partido, evidentemente. Pero es protagonista en todo lo bueno que hizo en ataque el Ibiza. Pero es verdad que tiene que pelear con Cedric. Y eso son palabras mayores. No quiero hablar más de Obolski, es que ya canso. Eso es verdad. No lo habéis sacado vosotros. La verdad es que la paliza que este año pasado. No, pero que lo habéis sacado vosotros, ¿eh? Yo no quería decir nada. No, no, yo he con el chat. ¿Qué más temas tenemos por ahí? ¿Del mercado algo más que decir, Pablo Campos? A ver, que yo sigo apostando a que Salvi sale, sigo creyendo que sale Marcos, el chaval, aunque creo que no tiene un mercado muy amplio en Segunda Federación. Vamos a ver lo de aquí cerca, Zamora, Guijuelo… Bueno, vamos a ver. ¿Zamora si para competir con Julen? Si es destino o no, no lo sé, pero me dicen que tiene poco mercado y que la salida no es fácil, pero que es una pretensión también de la Cultural y entiendo que del chico porque no va a jugar. ¿Ha habido alguna oferta de Segunda Federación que sí que había llegado y la Cultural sí le gustaba y la rechazó él? Porque no le interesaba, quiero decir. Que en Segunda Federación hay mucho equipo o por ahí que habrá que creer. El año pasado no consiguió ser titular habitual en el Coruso. Quiero decir, tampoco creo que el perfil de equipo que pueda querer ahora de repente último día de mercado a Marcos. Entiendo que el club quiera que sea un equipo donde se vea titular, porque no tiene sentido al final cederle para que no juegue. Claro, si el año pasado no ha sido titular en un equipo que no juega playoff de Segunda Federación, imagino que tampoco puedes optar a uno de los gallos de la categoría. Yo creo que lo ideal para un jugador, que yo creo que tiene condiciones como para pensar, ahora mismo yo no le veía en el primer equipo seguro, pero que tenga condiciones para pensar en que pueda serlo en un futuro, es cederle a un equipo donde tenga opciones reales de jugar. O sea, si no, no tiene ningún sentido. Voy a tocar madera, pero me dan mucha confianza y seguridad mis centrales. Sí. Porque en el momento también que sale Coach, en la primera parte con Guitián y con Fornos, que igual a día de hoy luego me lo van a recordar seguramente con el tiempo. ¡Hombre, mira quién sale por ahí! ¿Quién sale? ¡Hombre! Que estaba probando. Estaba haciendo mis cositas. Hola, Óscar, ¿qué tal, hijo? Hola, Óscar. ¿Qué tal, guapo? Más buscó el rincón guapo de la casa, ¿eh? Claro, no le hemos avisado de que de repente iba a salir. O sea, podías habérselo preparado. No, lo estaba viendo. Te estaba viendo. Óscar, ¿por qué tienes detrás una foto de Docampo? No, es él que está aquí. ¿Qué le habría dicho Docampo a Jonah, en esa conversación? Ojalá un día nos lo cuente. Nah, yo creo que no hubo ni conversación, que era un vacil. Es que Jonah fue muy vacilón el otro día, ¿eh? Estuvo muy bien, ¿eh? Trato. Muy bien, muy bien, muy fino. Sí, sí, me gustó mucho desde el Infantas. La Joneta, ¿eh? Que tú que habías criticado a cada entrenador que había fichado la Cultural en los últimos 5 años de mano, este año estás contento. ¿Tú crees que yo hice eso? No. A ver, no lo sé, pero me cuadra, la verdad. A ver, yo creo que a Aira no. A Aira seguro que no. A los demás sí, claro, porque según... Viendo dónde venían, uno de Luna Darbe, otro de no sé dónde, de Elegido, de no sé qué, claro. ¿Qué vas a hacer? Tampoco invitaba mucho a no. De hecho, yo creo que quitando a Aira, que era el perfil alto, como dice, el resto tenía. Yo tengo, mira, por hilarlo con lo de Marcos y a raíz de la reflexión que nos hacía ahora en el chat MR Castro, de que Guitián, Coach, Fornos, cualquiera podría ser titularísimo. ¿Fornos? Fornos, otra vez. Desde el primer día. Sí, sí, esto lo hemos discutido más veces. Es decir, Fornos al final. El hecho de que los tres sean titularísimos, que vayan a rotar entre ellos, que estoy de acuerdo. Vamos a ver cuántos minutos tiene Rodri otra vez este año en. Mira, justo en lo la preguntaba ya. Si creíais que Rodri iba a tener. Yo lo veo complicado, que pueda hacerse hueco. Pues muy yo complicado. Creo que os vais a llevar una sorpresa. Oye, en un bolo de esos que veis vosotros, de esos que juegan en los pueblos y eso, no jugó de lateral derecho y jugó bien. Sí, con el Burgos. No sé si estuvo muy bien, precisamente. Lo que sí estuvo fue muy acalorado. Tuvo ahí un enganchón con Calderón,
muy merecido el enganchón, porque Calderón fue un pesado con Rodri ese día. ¿Quién estaba? Ah, estaba Rubén Domingos. O sea, bueno, es que el comportamiento de Calderón ese día con su compañero dejó mucho que desear. Pues Rodri se estaba jugando un puesto, encima le ponen de lateral, estaba a disgusto porque no es lateral y Calderón no se portó bien. Y bueno, las tuvieron tiesas. Espero que ese tema se haya arreglado a nivel interno porque la imagen que se dio en el Berrón no fue buena. Quiero decir de Rodri que el club está súper, súper, súper contento con su nivel. También el míster, evidentemente parte con la etiqueta de cuarto central. Tiene, en ese partido el Berrón se hizo daño en la rodilla, tiene todavía alguna cosilla ahí que no gusta, pero es que yo creo que el otro día estuvo muy cerca de salir, ya había hecho el cambio de un central y cuando más fútbol directo buscaba el Fuenlabrada, igual el equipo le pedía terminar con tres centrales y meter, ¿por qué no?, a Rodri. Yo creo que Rodri no es el cuarto central este de sobrero, este año. No, yo creo que evidentemente a priori jugará menos que los demás, pero... fijaros el detalle del club, la renovación de Rodri. Creo que desde hace muchos años es el primer caso de renovación de un chico de la cantera al que se le renueva dándole el último año cuando ya no es sub-23. Es bueno, decir, que es una apuesta muy importante que se sale del protocolo habitual de renovaciones en este tipo de casos, con lo cual la confianza se demuestra con ese tipo de... Si al final yo no lo digo porque no tenga nivel Rodri, que de hecho yo creo que hace dos años cuando jugó, que jugó mucho, a mí me parece que lo hizo bien y que demostró que tiene sitio en este equipo. El problema es que tienes tres centrales, que a mí me parecen muy buenos los tres. Y que cualquiera puede ser titular. No, quiero decir, y que uno de ellos cada día se va a quedar fuera del once. Sí. Yo creo que va a variar bastante quién se quede de ellos. Con lo cual, claro, que amplías la rotación para dejarles más. El puesto de centrales es especialmente proclive a sanciones, a lesiones, estados de forma. Y este año ya no van a tirar... de Julen Castañeda para central improvisado como se hacía otros años, entenderme. ¿Cómo? Y lo podrían hacer con Jaume Paul incluso, ¿no? En algún momento dado meterle ahí de central, lo hacen la salida, jugando con los tres lo hacen la salida, actuando de central, pero yo creo que de verdad que Jonah cree en Rodri, ¿eh? Igual dentro de dos meses te digo, Coca, no. Pero escucha que también hay la opción de jugar con tres centrales. Que fue no muy contundente Jonah. Yo se lo pregunté en la entrevista que le hice y dijo, igual que dos delanteros lo veo y creo que vamos a jugar mucho con dos delanteros esta temporada. Con los dos delanteros. Pero dijo yo, dice, no, creo que vamos a jugar bastante con dos delanteros, que va a ser una opción. No veo la opción de jugar con tres centrales propiamente dicho. Es que yo creo que tienes laterales para ello. Otra cosa es meter al pivote entre medias. Claro, meter como acabas de hecho el otro día la segunda parte. Pero no jugar con tres centrales puros, lo descartó bastante contundentemente. A él lo que le gusta habitualmente en la salida de tres cuando tiene balón no es que baje Barry, sino que uno de los laterales, el otro día Jaume Paul, haga con los dos centrales la salida de pelota. Pero eso es diferente a jugar con tres centrales, claro. Y más para el tema que estamos hablando. O sea, yo no veo, por lo que dice él, a Gitián, Coach Fornos, por lo menos de titulares, igual en un partido últimos 5 o 10 minutos porque te lo pide. Pero claro, cuando uno ya no juega, por eso digo que me cuesta ver el entrar mucho a Rodri y no por nivel, que me parece que lo da. De hecho, me parece que para cuarto central es un cuarto central de muchísimo nivel. El que tienes este año. Pero y por cerrar el tema de Marcos, perdona Fabio, la moraleja que tiene que sacar Marcos es la apuesta del club por Rodri y la que desde hace años se hace por Marcos, al que no se le da ya paso. Marcos ya no es un chaval de 17 años. Marcos tendrá 21, ya 22. No, pero también hay que demostrar el nivel, entiendo, ¿no? Claro. Tuvo la oportunidad de salir del Corusio. Yo, sinceramente, me cuesta mucho decirlo, me duele porque es un chico de la casa. Creo que en la cultural ya hay pocas esperanzas de hacer de Marcos ese futbolista que todos creíamos ver hace años cuando venía pisando fuerte en la cantera. Si te vas a Segunda Federación al Coruso y no eres titular, es que no puedes pretender serlo luego, entrar en la primera plantilla. Es que al final Dorian es Segunda Federación, porque mucha gente dice, bueno, Dorian metió muchos goles, pero en Segunda Federación. Ya, bueno, joder, es que es donde jugaba, es que es donde le cediste. Tú le cedes para que demuestre ser bueno ahí y lo demuestra, tiene protagonismo. Claro, si no te haces con el puesto... Es muy complicado pedir. No sé, Óscar, cómo lo ve. Óscar. Yo lo que veo es que yo creo que tú le llamas Fornos a Fornos porque te recuerda a Forniés. Joder, pues se parecen como vamos. Sí, eso es lo primero. Lo segundo, de Marcos, está claro que no cuentan con él si no nos fichan a un lateral izquierdo sub-23. O sea, eso está muy claro. Y en el puesto ese de pivote que falta por completar con Diego Barry, gusta mucho Nico Toca y de hecho es una opción muy real, pero igual el mercado ofrece alguna otra cosita que pueda estar bien. De última hora. De última hora. Yo hasta ahora diría, a esta hora de... Estamos a miércoles a las 9 de la noche. Que se queda Nico Toca. O sea, que Nico Toca va a tener... Quiero ver cómo hacen el tema de la ficha. Porque hacerle ficha del primer equipo, que parece la idea, es...
dejarle sin minutos a Nico Toca, no, que va a jugar muy eso poco. Eso es matar al chico. Y yo creo que necesita jugar ese. Por otro lado, se entiende que su ciclo en tercera ya está acabado, que tiene bastante más nivel que ¿cuántos eso. ¿Cuántos años tiene Nico Toca? 20. Tendrá 18, 19, 20. 20 tendrá. Es del 2003. ¿Dos años en tercera según división? Según Transfermar, que a veces nos la juega Transfermar. Sí, sí, sí. Desde luego, cuando lo tomas como fuente fidedigna es complicado. No, siempre hay que fiarse, pero bueno. Y luego dejar esa vacante abierta al mercado invernal. De que pueda haber un medio centro defensivo, que es el perfil que se busca, que pueda aparecer en enero y que no lo haya ahora. Porque por el tema de fichas, repito, es que a mí eso me tiene loco. No hay obligación de inscribir a Marcos y a Nico, quiero decir. Depende de lo de Salvi también. Claro, por eso me refiero. Claro. ¿Se va a dejar sin fichas Salvi o se solucionará en caso de que no se solucione? No se dejaría sin fichas Salvi, si se queda en la cultural. O sea, que hay que escribir a Nico Toca y a Marcos. Pues si vas a 18 senior, tienes que hacer 6 sub-23, cerrar las fichas sub-23, ¿no? Ya no me acuerdo de la norma. Sí, pero estoy fuera de puedes volver a lo mismo de meter a alguien de relleno como metiste el año pasado cuando Caguaya. Yo, hombre, teniéndolos en casa los otros dos, es verdad. Claro, pero si quieres, depende de lo que quieras hacer con Nico Toca. Si tú de verdad aspiras con el chaval. Y que Marcos sí que está inscrito a día de hoy, ¿no? Sí, pero no es definitivo. Está inscrito ahora mismo, pero eso no es definitivo. Quiero decir, tú puedes tenerle inscrito ahora y no quiere decir que vaya a estar inscrito. Le puedes desinscribir después si así lo decides. Entonces, yo mi sensación con el fichaje es que se puede permitir la cultura y se lo va a permitir esperar hasta última hora. Decir, oye, que al final salga algo que no espero en el mercado, pues jugador que al final le fichan a alguien en su equipo y resulta que quiere salir a última hora. Y no tiene tanto cartel y no tiene tantas novias porque no se lo esperaba. De jugador que esté esperando por otra cosa y se le caiga. Que te puedes permitir esperar por ello, que sale genial, que no sale, no es un drama no fichar y te quedas a Nico Toca. Vamos a ver, porque yo como Pablo no tengo muy claro ese tema ficha. Te puedes quedar a Nico Toca si no inscribes a Salvi, que sea ese segundo mediocentro defensivo, por decirlo así, ese pivote, pero que tenga ficha con el filial. Aunque entiendo que habéis visto jugar a Nico Toca un total de 0 veces, ¿no? Yo creo que le he visto jugar un día. A mí me gustó mucho el día del Burgos. Vale, vale. Partidos de verdad. Sí, estabas, Pablo. El día de Burgos. Sí, yo le he visto los partidos de pretemporada. El año pasado le ponía a Docampo de lateral derecho, si no me equivoco. ¿Puede ser? No. Preguntan si es leonés o es de estos chicos que ha venido al filial de yo fuera. Creo que no, yo creo que no lo fuera. De hecho, la ha visto más Renko Benepul que mucha gente de la cultural. O sea, verdad, ojo, el líder de la partido. Vuelta, ¿no? Que sí, estuvo sí. Viendo la cultural. Bueno, menos mal que estaba Pablo en el campo y informó rápido de que estaba Renko en la pero tabla, eso fue ¿verdad, Pablo? Eso fue a finales de julio, principios de agosto, ¿no? Eso fue, finales de julio. Eso fue como el 20 algo de julio. Finales sí, de julio, seguro. Porque en tu tiempo libre dijiste, me voy a Asturias a ver a la cultural. Con sí, joder, que lo haga Pablo tiene más pase que lo haga Renko y Benepul. Bueno. Y yo miré y dije, coño, el último campeón de la Vuelta Ciclista a España. De hecho, actual líder. Para ¿no? nada campeón del mundo, eso es lo de menos. No, no, lo y además menos. Campeón del mundo. Ah, vale, vale. Pero es que, campeón del mundo. Como tiene… Es que esto viene de muchos años, ¿verdad? Es un debate. Voy a mandarle una foto a mis compañeros amantes de las dos ruedas. Y ¿cómo os quedasteis, El ciclismo sí. De hecho, ya nos habíamos enterado. Gracias, ¿ah, sí? Pablo. Sí, de hecho, te preguntamos. Yo, dijimos, oye, Pablo, ¿es verdad que está allí Renko? Y ya y luego dijo Pablo, y ya reconoció luego que no la había conocido es que y le tenía al lado. A mi izquierda y le tenía al lado. O sea, ese hombrecillo bastante iba a pensar yo que era Benepul. O sea, tú le ves por la calle y le conoces. Hombre, a él sí. Es campeón del mundo como Valverde, ¿eh? Es muy conocido. Tu ciclista no lo puede decir eso. Tu ciclista, todo el mundo conoce. Eso sí, pero si Pablo ve al extremo izquierda del San Sebastián de los Reyes, igual le conoce. O a Sander Sofeli, a lo mejor, ¿verdad? O a Nico Toca. Claro. Oye, ¿cuántos tiene el Unionistas mejor que nosotros? Para ir. Sí, hay que empezar a pensar ya en lo del sábado. O sea, porque seguramente va a llegar un momento del partido de esto, la cultural no puede aspirar, es un jugador fuera del alcance. Me pillas, o sea, es que estoy fuera de bolos. ¿Qué te dedicas esta semana, Pablo? ¿Perdona? ¿A qué te has dedicado estos días? Que no tienes los deberes. Pues mira, empiezo a trabajar la normativa de la ¿cómo? Empiezo a trabajar en otra cosa pasado mañana y estoy preparando. Pero no estás en exclusiva en la Pontecilla. No me habéis o sea, ¿han pagado la cláusula? ¿Habéis querido pagar? Sí, sí. Entonces es que no preparo los partidos para contar cosas coherentes en la Puentecilla, pero lo preparo el viernes por la noche. Y antes hablabas del rival a todas horas en la radio y ahora, perdón, pero es que no me sitúo todavía en la Primera Federación. Oye, va a haber más de 300 personas. No sé, sé que ya no están los Chapela y compañía, Iván Chapela y compañía. Vamos a hacer el análisis de Unionistas, entonces, como se deben hacer las cosas, que es cómo quedó este fin de semana. Ha empatado a cero. En el arranque un equipo con poco gol, ¿eh? Equipo con poco gol. Pero seguro atrás. Seguro atrás. Un equipo sólido. Quizás buen portero. Tener extremos rápidos. Era muy de partidos de cuando no se veían los partidos, ahora ya se pueden más o menos ver y…
secuela igual. Bueno, más o bueno. menos que más, con esta nueva aplicación. Pero antes decía, siempre decían, no, tiene gente rápida arriba, fuertes en el balón parado. Claro. Esos son los rocosos. Que no sabía que había jugado en casa contra el Sestao River. O sea, jugado seguidos en casa de Unionistas para abrir la temporada. Nosotros dos fuera. Claro. 6-6. O sea, es con nosotros el partido que cambia. 3 fuera, nosotros. Imagino que sigue el mítico Carlos de la Nava por allí, el capitán. ¿Estás viendo la plantilla, no? Ah, no. Vale. Ya no está Carlos de la Nava. Sí, que tampoco me importa tanto, quiero decir. O sea, ya cuando se llegue allí… O sea, he de decir… No dice mucho a mi favor, pero acerté más jugador el del Fuenlabrada en el 11 que del 11 de la Cultura. Cacharrón es el portero. Sí. Cacharrón es un… Ah, del Lugo. Es un gran nombre para un portero. Vamos a fallar bastante, creo, este Pontevedra, año con la Cultura. ¿No? Estaba en el Pontevedra, Cacharrón. Sí, sí. El de la cantera de Lugo. ¿Qué más? Suena Slavi. Ramiro Mayor. Slavi, el delantero del Valladolid. Ese chico era bueno. John Rojo, lateral, ¿no? Sí, ya estuvo en 2 etapas en el Unionistas. Para mí, de la cantera del Atleti, pepino de lateral izquierdo. Ah, pero Slavi lo hostiaba mucho el año pasado en el Promesas, ¿eh? Slavi. Porque era como la eterna promesa para el primer equipo. Marcó ya Slavi, o sea que… ¿Eh? Dime más jugadores. Venga, estamos en racha. Que yo conozca de aquí… No, tú dime. Oye, mucha gente está escribiendo en el chat que Ramiro, ¿no? Nos vemos por Salamanca, ¿eh? Día, mira, José Arias. Ewan Urain, que estaba en el Bilbao Athletic, ¿verdad? Delantero. Ewan. Tú fíjate. El hispano-escocés, sí señor, de la cantera del Atlético. ¿Qué te parece que haya gente muy buena? No sé si ha vuelto Mario Gómez, el central. ¿Me suena? ¿No ha vuelto Mario Gómez? Han cogido la racha, ¿eh? Joder, le están bordando, ¿eh? No doy una, ¿eh? Hay un Gómez, pero yo creo que no es Mario, es Álvaro Gómez. Álvaro Gómez, la desconozco. ¿Qué opinas de que vaya a haber más de 300 personas? ¿Dónde? ¿En la puentecilla? No, hombre, eso seguro. Pero digo de la Cultural. Oye, van a caer mucho los oyentes de la puentecilla. Eso no viene los viewers, ¿verdad? De la puentecilla el próximo sábado. Muy bien. No, pero la gente hay que decir… ¿Qué? Que hay culturalistas por todo el planeta. Sí, joder, que si nos quieren echar una mano, que a ver, que tampoco hace falta escucharnos, que no decimos cosas tan buenas, que al final lo que cuenta es que estén conectados. De hecho, me ha escrito gente para saber. O sea, quiero decir, eso es lo que hace mi mujer, le da el play y luego se va a hacer sus cosas, ¿sabes? Tampoco es tan importante que nos escuchen. Eso es buena, ¿verdad? Claro, joder. Bueno, pero que va a ser la mayor movilización de los últimos tiempos, ¿no? Buah, es que como si llegue en racha Ponferrada, ojo, Lo que puede ser aquello. Ojalá. Pero no están. Depende cuántas entradas te den luego cuando vayas a Ponferrada. Me sorprendió que no estaba la Ponferradina en el acuerdo este que hicieron de 11 equipos. Y yo creo que está muy bien, tampoco era un precio. 15 euros, ¿no? ¿Te sorprendió? Sí, claro que me sorprendió. Que la Ponferradina está feo, la verdad. Está bastante feo. Está feo. Sí. Un club hermano, ¿verdad? Hostia, batería baja el ordenador. Espera. Ostras, espera. Si se acababa, era bastante. ¿Dónde está el cargador? Ojo. Ese garaje no hay. Chema, busca mi mochila. Ah, que está aquí Chema izquierdo. Tiene la parte delantera. Es que, ojo, el nuevo garaje, Venga, no nos adaptamos, Rápido que se nos acaba. Venga, corre. No nos adaptamos. No podemos fracasar 2 días. Otra mochila pequeña. No, pero que hacía mucho tiempo que no iban ahí. 300. Saca el cargador. 300 personas a un partido que yo creo que van a ser más. Pero si es la mochila de Dora la Exploradora. Jorge, vete a por él. Entra en el plano, Chema. No pasa nada. Fabio, mientras hacen estas cosas, que preguntó alguien algo para ti que es importante. Nivel de Moreno de Felipe Llamazares, que le oíste el otro día, ¿no? Yo creo que sigue siendo. O sea, en una escala de espaldas, es cierto. En una escala de 100 a 101, 101, ¿no? En una escala donde tiene su máximo nivel de Moreno, estaba ahí, ¿no? Se mantenía. Es que ese hombre, yo no sé cómo mantiene el Moreno desde marzo en Roma a septiembre, que estamos prácticamente. Oye, no se pierde un partido, ¿eh? No, pero es que juega el Racing al día siguiente contra el Huesca. Entonces, claro, oye, bueno, cada uno aquí se enchufa. Se pueden hacer años, hombre. Dos cosas a la vez. Con victoria. Oye, ¿pero nos quedamos en Salamanca al final o no? Que yo estoy a ver si me recupero. No. ¿No? Ya te dije que no y no. Ah, bueno, vale. Yo qué sé, igual cambiabas de… ¡Bubi Méndez! ¡Pablín, crack! Está Bubi, el gran Bubi por ahí siguiéndonos. Oh, ¿cómo lo pasamos en Sevilla, eh? Bubi y Pocheco, eh. Oh. Qué tiempos aquellos. ¿Cómo lo pasamos en Sevilla? Vaya la batalla. ¿Cómo nos cuidó? Qué defensa de Bubi a Pocheco, ¿te acuerdas, verdad? ¿No te acuerdas, Chema? En aquellos tiempos del playoff de León Caiz Zaragoza, ¿cómo le desquició? El año de segunda. Ojo, hay que hablar de baloncesto. Oscar, nos tienes que explicar. Bubi tiene un estanco a las puertas del Pizjuán en Sevilla, que el que vaya hay que ir allí. ¿Eh? No, eso se vende bien, ¿eh? El estanco ese. Bueno, no sé si siguen dejando fumar en el Pizjuán. Bueno, el Camp Nou sé, por ejemplo, que no. En el Reino sí. Pero bueno, pero que eso le habrá hecho daño. Piquitos no. ¿Eh? Piquitos no. Fumarnos. Piquitos no. No dejan, ¿no? Puritos sí, a lo mejor. Que bueno, el baloncesto lo dejamos para el final. Pero que, Oscar, ¿lo tienes estudiado ya? No, espera, lo voy a abrir para luego cuando lo abre. Voy a ir leyéndolo. Claro. Que estoy comentando de Nico Toca y esas cosas vuestras, venga. Nos tienes que explicar. O sea. No, a mí, de verdad, lo que le vi me gustó mucho de Nico Toca. Me llamó muchísimo la atención. De hecho, en algún partido del verano, más que alguno de los fichajes que tenían tanto nombre. A mí me gustó mucho.
La gente dice que no tiene tanto pie, que no tiene tanto talento. A mí me parece un mediocampista muy alto, zurdo, que me gusta los zurdos, aseadito. Y yo creo que puede tener una oportunidad perfectamente. Pero al final, se ducha, ¿no? Entonces. Medio centro defensivo. O sea, tampoco, claro, si tuviera muchísimo talento, igual tenía el sitio garantizado ya ahí en la plantilla. Bueno, a ver, precisamente coincide para mí con el jugador que es la prolongación de Jona, que es Barry, en el terreno de juego. Pero yo el otro día, por ejemplo, y no tengo ni idea, ¿eh? Más que acabar con dos delanteros, a mí me pedían más centrocampistas y yo pensé que iba a salir Toca para hacer pareja con Barry en los últimos minutos. Y me consta que el míster lo tenía en mente y al final, por lo que fuera, no dio el paso. Oye, a mí lo que me gustó, más allá de que salga mejor, peor un día u otro… joder, lloraba de la emoción que cuatro cambios hechos antes del minuto del 70, 70 Joder, es que lloraba de la emoción, mucho, de verdad, sí, sí. Es que me ponen de los nervios, de verdad, los de aguantar los cambios hasta el minuto 85. No lo dices, no lo dices por el del año pasado, ¿no? Bueno, si fuera el único, no, pero mira, eso me gustó. Luego te puede salir bien o mal, pero el no tener miedo a intervenir, por decirlo así, y hacer los cambios antes, que no pasa nada. Pues y acabar 70, con dos delanteros, ganando 0-1. Se me sorprendió como a Pablo también. O sea, de hecho, cuando hago el cambio de Dorian, la sensación era… Mira, es que tiene todo para ser entrenador que nos lleva a segundo otra vez. Sí, o sea, yo estoy… O sea, yo no he dormido estos últimos días. Pero pensando, fíjate, la sensación que me da mi Coca es que como que se quedó sin centrocampistas en un momento dado el míster, porque se lesionó Kevin Presa, había llevado a una banda a Bicho, a la otra a Aarón, y como que no tenía más remedio en el centro del campo que apostar por estirar el equipo con dos delanteros. Si tenía a Nico Toca, pues eso sería un aviso de que no va a contar mucho con él. No lo sé. Interpretaciones hay muchas. Oye, hablando de interpretaciones, ¿la dará un rey suplente, la esperabais? Porque yo ni de broma. Pues yo sí. ¿Y Berto, 0 minutos? Es a menos. A mí Berto me parece un jugador mayúsculo para la categoría, 0 minutos. Y hay un futbolista que me cuentan que está a punto de tirar la puerta, que ha estado fuera en pretemporada por lesión, que es Escudero, que me dicen que está en un nivel espectacular. O sea, ¿de volver a meter 15 goles o algo así? No lo sé. Hombre, los necesitamos agua de mayo, ¿eh? Y por ahí encaja lo que dijiste antes de Jona, que en algún momento no descarta jugar con dos delanteros. Y yo creo que vamos a ver… Ya no que no descarte, sino que cree que va a ser vamos algo a ver habitual. No tardando… Igual algún partido en casa, a Escudero y a Guillermo. Sí, la sensación arriba que cuentan dentro es que Escudero, en los últimos entrenamientos, porque le costó mucho, claro, es que no… De hecho, no debutó en partido amistoso hasta el último… Llegó a jugar en Compostela. Con el Compostela jugó. De hecho, juega con dos delanteros ya en Compostela, la segunda mitad. Viene con una lesión de pubis de la temporada pasada. Y quieren ser prudentes en la cultural, además, porque… O sea, llegaba ya con ella de haber jugado muchos servicios médicos, evidentemente son mejores aquí en ese nivel de tratamiento, pero que en las últimas semanas, y es que a mí me cuesta ver, decímoslo de los centrales, pero claro, es que me costaba ver que Guillermo y Rodri Escudero se repartieran solo entre los dos los minutos de delantero, porque solo jugarás con uno, más estando Dorian además también. De si es que si llega a marcar Dorian la que tiene, ya tendríamos el debate sobre la mesa, de oye, pero es que Dorian viene a marcar, viene a ser el máximo goleador en pretemporada, Guillermo ha marcado… Lo han comentado en el chat ya, que sí, que ha sido el máximo goleador de la pretemporada. No sé si ese dato es correcto. Sí. Y Guillermo venía de no marcar en toda la pretemporada. O sea, su primer gol, que por cierto, me da pena que se vaya. La pretemporada no valía para nada, este año tampoco. Me da pena que se vaya a ir a final de temporada. Porque la estadística es que quien marca el primer de la cultural luego se pira, ¿no? Grande Pedro. Vamos a ver si Guillermo rompe esa estadística. Pero yo creo que si llega a marcar la que tiene Dorian, el debate estaría sobre la mesa de oye, pero si Escudero viene a estar lesionado, Dorian viene de ser el máximo goleador, Guillermo viene de marcar. Ya te digo yo, tiene que tener dudas, Jona. Si tiene que elegir entre Guillermo y Dorian, es muy titular Guillermo, más allá de que entiendo que la gente, por los goles de pretemporada y porque se lo ha ganado el chico, piense en eso. Pero yo creo que ahora mismo, si es elegir uno u otro, tiene pocas dudas. Oye, esto ha bajado, ¿eh? Estamos ahí en 70, más o menos. Pues hoy no hay canción, ¿eh? La gente se ha cansado ya. Hoy no hay canción. La gente viene a escucharte cantar, tío. Es que hoy no hay canción. Hoy lo siento, pero la fiebre me ha dejado baldado. Sí, ¿no? Sí. Me ha dejado. ¿Puedes improvisar algún temita sobre la marcha? Nada. ¿Ha tenido buena acogida el tema del viernes? Muchísima. ¿Sí? O sea, sí. De hecho, me han enviado hasta audios cantándolo en el húmedo luego. Bueno. Una locura aquello. De hecho, hablan hasta del mejor hit, me parecen palabras mayores, ¿eh? Ojo. O sea, cuidado, ¿eh? Es más, a la vuelta tú, porque estabas ya en el quinto sueño, pero Pablo y yo nos lo pusimos… Yo pensaba que me iba para los Altos de Nava en vez de para casa. Sí, a los Altos de Nava. Y sale 148 aquí, no sé cómo has mirado. Si quieres meter presión a la gente 150. Para que se ponga más… Pero que tú no lo escuchaste… 166.
Pero además pero de... No estamos pendientes de los números. No, estamos pendientes de hablar del hit. O sea, aquí estamos para promocionar nuestras cosas, nuestras movidas. ¿Cómo venía el sombrecillo, eh? Envuelto en una capucha, pero si es que con aquello... mi cazadora por encima. Escucha, aquello, si no es por tu cazadora, fenezo ahí, pero vamos. O sea, traíamos un cadáver. Aquello, ¿eh? Aquello era, daba lástima, ¿eh? Si iba para nos la policía... Para atrás. Estaba muy malito, la verdad. Pues en ese momento donde estaba el cadáver ahí sentado atrás, fuimos cantando Pablo y yo la canción, el hit, entero. Sí, lo cantamos. No... Por cambiar de tema ya, quiero decir. O sea, te da igual, ¿no? No, sí. Que bien, perfecto. Vale. No me enteré de nada. Quedan 10 minutos de podcast. En principio vamos a seguir haciendo una hora como hasta ahora. Y hay que hablar de baloncesto. Hay que hablar de baloncesto porque lo primero es que ya me lo he preguntado. ¿Vais a narrar el baloncesto? Hay que decir que no, que de momento no. Si quedamos primeros, ¿no? Porque ahora hay que quedar primeros. Se sabe, Oscar, la normativa. Es que la acabo de buscar y es muy gracioso. Pero que Oscar se la estudió, no se lo revientes. Pero claro, que preparándoselo todo el día. Entra la normativa y está todo como tachado. ¿Cómo? Está todo tachado, de verdad. Está pero todo que tachado. Oscar, puede haber cambios. Oscar, adelante, que te están cortando estos. Espera, a ver, que te voy a dar paso, Oscar. Prepárate, que voy. Que voy. Cuidado, quita la foto de Ocampo ya. A ver. Dale. No sé si me estáis escuchando. Viendo o no. En directo. Y viendo, escuchando y viendo, sí, las dos cosas. Sí, no te preocupes. Ahora sí. Sí, sí. Vale. Pues es muy fácil, siempre y cuando no nos la haya colado aquí uno en Twitter. Pero oye, pero nombre encima de que nos ayuda, que además nos ayudó a que la gente sincronizara. Gracias, pero son, son distintos. Son distintos, sí. Gracias también. Bueno, pues gracias y de Gucci y luego el otro gracias, yo no sé quién. Fue Pierre de Coubertin, ¿no? Pierre de Coubertin. Que controla muchísimo de baloncesto, ¿eh? Controla mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo le he conocido personalmente y domina. ¿Y ascendemos o no ascendemos? Contra la categoría, no le he preguntado, no lo sé. No, pregúntale a Óscar. Óscar, ¿ascendemos o no ascendemos? Eso no lo sé, joder, me he preparado como es el sistema, ¿no? Hombre, hemos fichado a Valtteri Bottas, ¿no? No sé nada creo, de quién. Creo que Coca se equivocó de apellido. El apellido, sí, está corregido ya. Hombre, Bottas solo hay uno, que es Valtteri. Bueno, a ver, por favor, dejad paso a nuestro experto en baloncesto. No, creo que este año es más fácil. O sea, hay dos grupos dentro del. Bueno, dos subgrupos dentro del grupo A. No, bien, ahí bien. Y el primero va de cada grupo, va directo a la fase de ascenso y los dos segundos juegan una eliminatoria entre sí. O sea, que es. Fácil, o sea, lo que cambia, ¿qué es, Oscar? Que no hay pre-playoff, ¿o qué? No hay pre-playoff y que en vez de estar entre los tres primeros para tener opciones de seguir con vida, hay que estar entre los dos primeros. O sea, en realidad pre-playoff sigue habiendo, solo que en vez de jugarlo cuatro equipos, lo juegan dos, ¿no? Eso. Bueno, joder, yo te juro, que están estupendo. No hay pre-playoff porque es una eliminatoria lo juegan el, no es un play-off. Antes jugaban el pre-playoff el segundo de un grupo, segundo y tercero de un grupo y segundo y tercero del otro, y ahora solo los. Que los de nuestro subgrupo quedaron últimos en todos los grupos de la fase de ascenso, ¿no? O sea, fue un pedazo de los parecían los Harlem Globetrotters cuando pasaban por aquí, la verdad. Que de verdad. Si tenéis oportunidad, entrad en las bases de competición de la Liga EVA 23-24, está todo tachado en rojo. O sea, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. De hecho, bueno, igual que la fiebre empezó contigo, la mala racha de ese equipo empezó con Pablo. Estaba yo en Gijón. O sea, que el gafe lo tenemos en casa. O sea, últimamente… Estaba yo solo en Gijón, ¿verdad? Yo estaba viendo el Sporting. Sporting Leganés fue, ¿no? 2-2. Muy chulo. Sí. Muy divertido. No tenemos a Pierre, pero Pablo igual nos responde. Con el fichaje de Sergio… ¿Pierre Pablo? Como, ¿cambia tanto como para que ese equipo pase a optar realmente al ascenso? Porque los bases son chavales muy jóvenes. A espera de ver cómo está Chantada y compañía, evidentemente el salto es para mí mayúsculo. O sea, como para pasar a ser el mejor equipo del grupo. Optar a ser el mejor equipo del grupo. Insisto, no sé el nivel, lo que ha fichado Chantada. Si fueran como el año pasado su nivel, podrías competir con ellos. Podrías competir. Pero es que luego te acaban fichando un tío de 40 años. Sergio estaba en otro equipo y por muy bien que lo hiciera, fue una medianía, el Gijón de Sergio. Ya, pero sabes lo que había dentro. Pero el juego interior, que fue una de las grandes carencias el año pasado, evidentemente da un salto de calidad con Sergio. Me han dicho que tiene encerrado a uno de los africanos del Obradoiro. Ojo. También el juego interior. Spoiler, no al bueno. No al bueno, ¿verdad? No al bueno. El otro que no me sé el nombre. Miramos el otro día y era un nombre súper raro. Yo tampoco, era un buscarlo, que ya no trabajo en esto. Pero que no tiene un apellido como Burundanga, ¿eh? Burundungwani. Que estaban a expensas de tener los papeles en regla para anunciarlo. Y es un chico que ha jugado minutos en Obradoiro. Le damos la noticia ya que estamos aquí. Si total, para que voy a buscarlo y os digo que el nombre. Creo que es él, ¿eh? Creo que es él. Adelanta la puentecilla. Que además lo tengo en historial de buscar el otro día. Y luego mantienen fuera lo que tenían con Fede Copes. Es una renovación mayúscula. Sigue Rodrigo, sigue Miguel Domínguez, sigue Óscar González, que puede jugar al 4. Sigue Bulto. Y ha fichado a Fábrega, el chico de la cantera del Barça, y a Miki Bottas. Chico que viene de una universidad americana, de Atlanta, creo. Jóvenes. Bueno, tiene nombre
guapo para jugador de baloncesto, la verdad. A ver, ¿cómo lo titularía la crónica? Espérate, que lo tenía aquí. Espera. Birik Mbami, ¿eh? Se trata de Eluku Anongo. ¡Ojo, Anongo, ¿cómo? ¿Eh? Pivot congoleño, sí, de 2'04". ¿Vuelve a repetirlo? 19 años. ¿Cómo se llama? Eluku Anongo. ¿Anongo? Será uno que te ha metido en el chat, ¿no? No, no. Te lo prometo que no. Te lo prometo que no. Vale. Te lo prometo que no, que esta es elaboración propia. Eluku Anongo, que el año pasado promedió 8 puntos y... espérate. Ya es mucho mejor que Birik. 8 puntos y 6,6 rebotes. ¿Eso en dónde? 8,2 Birik puntos y 6,6 rebotes. En Obradoiro, en Obradoiro, Ames. Oye, ojo, la no misma ha venido L Plata, ¿eh? Sí, jugar, sí. Bueno, había sí, jugado jugar. Al inicio. Lo que pasa es que luego se había venido abajo. No salió muy bien. Yo, ese creo que puede ser ese. Con lo cual, tendrían que rematar un poquito el puesto de 4. Contratar a alguien con mano, entiendo, bueno, pero a priori a mí me parece que hay mejor equipo que el año pasado. Julio González para no, llegar hasta dónde, no lo sé. No, o sea, quiero decir, todos los equipos fichan ahí tíos de 40 años, pues Julio yo creo que nos viene bien, ¿no? El hijo de Julio González. Va a ser una auténtica bomba. Siempre sacan a alguien de la manga, un ex ACB ahí. Gijón no tenía un ex ACB de Tenerife y... Julio está más retirado que... Da igual, pero es la Liga Eva. Bueno, pero igual, o sea, jugar con su hijo o algo así, ¿no? No lo sé. Tenía la espalda Julio cuando lo dejó. Para pocos trotes. Con lo cual, yo creo que eso pinta bien. Mira, sí. dice De Blas, Víctor, mientras no lo haya traído el mismo agente que trajo el de Ruanda, bien vamos. Oye, pobre Bigirumbami. Víctor controla mucho. No metéis con el agente de Noah. Era malísimo. Por lo menos lo que se vio de él era muy malo. Oye, ¿y un Mújica o algo así, rollo de estos así, ex-ACB, ex-Baloncesto León? Esa gente está retirada. Pero si es que esta liga es de retirados prácticamente. ¡Hala, venga, vamos! A ver, o sea, no, al final son los que funcionan. No le falta razón, quiero decir. Hombre, igual con el, sí, igual con el ritmo que juega Luis Castillo, si metes ahí un ya, retirado, palma, ¿ok? Otro seguidor, ¿eh? Otro seguidor, ¿eh? Seguidito. Sí, igual llegas al minuto 10 de partido. ¿Cómo se dice eso? ¿Otro prime? No, porque no, luego, estos son seguidores. Luego creo que cuando posen los euros, creo que esto será fuegos de artificio. Que, por cierto, la gente nos pregunta, es que esto va a parecer poco humilde, pero es cierto, la gente nos pregunta, oye, ¿qué podemos hacer para ayudaros para darnos el Prime esto? ¿Cómo es? Explícame, Fabio. Queda en el Vanity. Ahí quedamos, ponemos la hucha y cada cual que deje lo que considere. También es una buena. No, pero tenemos que hacer ciertas horas de emisión, ¿no? En los 30 días. Hay que estar 30 días, creo. Sí. 30 días. 30 días hasta que te deje. 30 días. Se nos cae el presupuesto. A ver, pero son 5 partidos en el mes de septiembre, ¿no? O sea, que al final ya solo 2 partidos. Seguiremos haciendo los podcasts en Twitch, al menos de momento. Hay que sumar horas, ¿no? Pero conclusión, ¿vamos a narrar el baloncesto o no? O sea, solo si quedamos primeros como el equipo de hombre, fútbol, ¿qué ¿no? pintamos haciendo el baloncesto? Hay que esperar al pre-playoff. Ojo, a ver si el compromiso llega otra vez. Óscar, si vamos primero, si hay un primero contra segundo en el Palacio, ¿vas? No. Este año no me comprometo. Porque no. Luego porque tienes cositas, ¿verdad? Por ahí. Habiendo opciones, en realidad no me apetecía nada ir a ver el baloncesto de esa categoría. Hay cositas en esta redacción. Hay cositas. Que no se pueden decir. ¿Y Pablo de 4 tirador? ¿Estás todavía para ello? Pensé que ibas a decir, ¿y Pablo cogiendo las telas? Qué miedo me da. No, yo no estoy ya para eso tampoco. Hombre, estás en edad, ¿eh? No estoy para eso. Estás en la adolescencia. No. Eres un chaval. No, tú eres muy de hacer. Y tú y yo hemos hecho el pick and pop, ¿eh? ¿Verdad, eh? Sí, el pick and pop, ¿eh? Que bien se nos daba, ¿eh? A ver quién le pasa un bloqueo a Villacampos, ¿eh? Ojo, cuidado. Que, bueno, que soy el mayor, pero soy el que aguanta el virus. Ya. Bueno, aquí está hoy. Cayendo. Mañana veremos. Aquí estoy, entero. Se empieza por sábado tenéis que ir a Salamanca, vosotros dos, amigos. ¿Quedáis al mando de la nave? ¿Cómo funcionar esto? Hombre, si Jorge con dime la verdad. 89 de fiebre fue capaz, pues yo digo que ya estando nosotros más o menos cuerdos, sí. Hombre, lo que molaría es empezar cuando empiece el partido, ¿no? Sí. Es el objetivo que nos hemos marcado. Media hora antes ya sería la bomba, ¿no? O sea, sería. Tampoco pido tanto. Hombre, media hora, igual no lo aguantéis de previa media hora, ¿eh? 15 minutos. Alientes. A ver, siempre cosas que vais a la máquina de Chema Izquierdo con el análisis preparado seguro 100%, sí. Oye, pero claro. Oscar y yo estábamos preparados el otro día para entrar en la previa. Ya, estábamos como para dar paso a nadie, ¿sabes? Sí, estábamos preparados para entrar en la previa y de repente no sabíamos qué estaba sucediendo. Hablábamos entre nosotros, no queríamos. Mandabais mensajes privados, ¿no? Hombre, claro. Para no meter presión en la conversación. ¿Qué decíais? Ahora que se puede contar. Especulábamos sobre lo que estaría sucediendo y el nivel de gravedad. Era de vacío, o sea, estabais. No, a ver, no de vacío. Al inicio. ¿Estabas preocupado? Sí, claro. No, de hecho, Óscar estaba más preocupado, pero yo dije, bueno, joder, porque han puesto ahí en el chat,
O sea, pues dices, no, estamos ya empezando, en breve empezamos unos mínimos CM. Problemas técnicos. Sí, todo iba fenomenal. Entonces yo le decía a Oscar, digo, no, mejor, porque han puesto eso y ya empiezan. Dice Oscar, fuá, no hay ni cuenta atrás, a mí se me. Yo mucha confianza no me da. ¿Escribimos por el grupo? Y dice, no vamos a escribir por el grupo, que bastante tendrá, ya nos enteraremos. Pero claro, entonces nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando porque no queríamos meteros presión. Entonces Oscar y yo comentábamos por privado todo el rato diciendo, luego ya decimos, mira, creo que en la previa ya no vamos a entrar. Luego ya en minuto hay 25, oye, creo que no vamos a empezar. Reconozco que mi drama gigante que tenía que hacer el partido era cuando en punto ya no, no, te no era solo que la Fuentecilla no empezara, sino que FEF Televisión no empezaba, que no era capaz de encontrar nadie que narrara ese partido. Sí, la verdad es que ahí mi drama empezó. Oscar se la le seguía. Oye, un poco yo reconozco igual que sí que dije, mira, somos como footers, pero gratis. Al menos no hemos estafado a nadie, es verdad. Eso claro, es claro, al no haber pagado. Empezamos, de hecho, antes que ellos, ¿no? Puede ser. No, después. Por el estilo. Después. Que no, nos preguntan cuándo empiezan los pupilos de Coach Castillo a jugar. ¿Cuándo es el primer partido de la Liga? A entrenar este lunes y el primer partido es el día de la de Mar Puente Genil, Copa Castilla y León. Okay. Es que lo miré porque me coincidía. ¿Y ¿no? dónde va a jugar la Cultural de Baloncesto? San Esteban, primer partido. Ajá. Oye, la que han liado con el Palacio, ¿eh? Nadie se daba cuenta. O sea, es que empezaron diciendo que las obras que no afectaban a los partidos. ¿Quién se lo creía? Y está medio parecido derruido, esencialmente. ¿Quién se lo creía eso? ¿Pero qué coño están haciendo? Si yo pensaba que iba a ser una historia de estas de… Tú ves por el parking y ves prácticamente la pista desde fuera, desde la calle. Está derruido. Está tirando la fachada, sí, prácticamente. Es lo que querían cambiar, ¿no? La envoltura del pabellón. Sí, por dentro tiene pinta de que va a cambiar poco. La gente que no sabe ilusiones tampoco. ¿Qué terminan antes? ¿La estación de autobuses o el pabellón? Porque andan ahí, ¿eh? Ay, Dios mío. No, pero la fachada van a poner, algo nuevo van a cambiar. Sí, por fuera, pero va a ser todo el envoltorio. Lo de dentro, poquito. Pero eso es lo que se aprobó. Sí, sí, por supuesto. Quería enganchar otra subvención por ahí para ver si se podía hacer algo más por dentro. Al final, ¿qué nombre de la igual un marcador digno? Las gradas no se iban a tocar. Estuvimos tú y yo en aquella presentación, ¿no? Todavía estabas. Todavía estabas activo. Me quedaría en Telediario 2. Pero todavía estaba, recuerdo que estaba el alcalde y Canuria. Se estaba mascando la tragedia ya. Yo estuve escuchando el audio de aquella rueda de prensa ahora el día con todo el lío de la de Mar y demás. Digo, a ver si dijeron o me lo inventé yo. Y es verdad que se daba. Pero la pretemporada todo el mundo sabía que no iba a estar. Porque lo que dijeron fue que iban a intentar hacer lo que influyera en la competición durante esos meses en los que no hubiera competición. Quiero decir, yo creo que todo el mundo. Pero ¿y por qué sabía. Nos preocupa el pabellón en la Puentecilla? Si por el estadio jugamos tres partidos. Pero hasta que empiece la Cultural de Baloncesto. Que, vamos por la de fútbol. Que es muy gracioso que en el Bernabéu fuera. Hayan podido seguir jugando con una obra ahí faraónica y aquí no se pueda jugar. En el Camp Nou, ¿no? Por ejemplo. Claro, no. Ya habrás la del Reino, ¿eh? Cuando entre la gente y vean todo lo cambiado que está aquello. Asientos con colores nuevos. Ah, es verdad que. ¿El césped puesto está o no? Sí, nos pregunta por cómo está el Reino. Está bien, de hecho, está yo, a ojo, estaba para jugar ya. Mejor que el del Fuenlabrada. Está mejor que el del Fuenlabrada. Sí. Esta semana pasada estaba mejor que el del Fuenlabrada. Oye, la película se que os contó, yo le veo. O sea, no, pero lo dijo Jonah en la rueda de prensa, que estaba bien. Que yo sí, que no se feo. Votaba mucho. La imagen por televisión era tan dantesca. Pues entre sí. El balón aquel que no se veía, el amarillo ese. El campo de arena de Puente Castro, cuando yo jugaba al fútbol, está mucho mejor que lo de Fuenlabrada el otro día. Y el de arena de Loyola también estaba… A ver, es verdad que la pelota raseaba, la pelota corría, no daba botes… Bueno, es verdad que la apariencia era otra y luego el balón, bueno, podía circular, que es lo que quería la Cultural. Pero la imagen que se da… Luego se preocupan de otras pijadas que son tan absurdas y no meten mano en este tipo de situaciones, más allá de lo que no se ve, de cómo eso, que lleguemos al estadio los medios de comunicación y no haya luz, pero que no haya nadie capaz de devolver la luz. Es que a nadie le importaba. A algunos sectores del estadio. O sea, a nadie le importaba. Y había dos señores allí que creo que eran informadores, iban, no sé, igual era el chofer de algún autobús, pero me parecía informadores de la Federación Española. Hostia, cambia mucho la cosa. Sí. ¿En qué se parece así a priori un chofer a un informador de la Federación? Pero es que fue la verdad, siempre pasan cosas, ¿eh? Da para escribir libros. Sí. Alguna autoridad, estaban en el palco sentaditos allí los dos, con un bloc de notas, no me aparecían representantes. Y joder, allí nadie echaba una mano a los medios de comunicación. Ese es el abandono más absoluto y no pasa solo en Fuenlabrada. Estaban con una camiseta que ponía almohadilla, se acabó. Así que igual iba por ahí los tiros. ¿Cuál es el campo así más chungo, más feo que hay este año? Kira Tudela, Tudela. Tudela es cemento puro. O sea, bueno, yo lo recuerdo así. No sé. Ah, porque lo iban a reformar o algo así, yo creo. O algo así. ¿Cómo? Que el Tarazona juega al principio de temporada en Tudela. Claro, por eso vamos a Tudela. Dentro de 15 días a Tudela para jugar contra el Tarazona. Bienvenido, Óscar. ¿Tú cómo se nota que no…? ¿Qué coño? Si tú vas a ir a Tudela, ¿qué narices? Voy a ir a Tudela. ¿Te ha quedado claro que tenías dudas? ¿Te ha quedado claro? Yo contaba contigo para ese día, la verdad. No puedo ir a… Pero a Tudela hay que ir… El tudelano ya no está, ¿no?, en el grupo. Está en la segunda federación. Ah, vale. Por eso hablaba de Oriol Riera. Oriol Riera, le entrenó un… Le metió 5 a Jaime Moreno el otro día en una amistosa.
¿A quién? Al Numancia. Ah, vale. Y a ver, vale, Campos, vale. Yo no conozco el de Teruel, pero bueno, será un estadio así pequeñito y de capital de provincia. Teruel, que en su día fue filial del Huesca. Sí, y luego está Zubieta, que no sé dónde pondrán a la jugar a la cultural, y el resto son campos muy conocidos. Va a ir a jugar el Cornellá a Palamós. El del Arenteiro, Óscar Espiñedo. Ah, sí, ese lo conozco. Ya se quieres ir, ¿eh? Sí. A Carballiño sí. Se le salía ya bastante ir. Que va, bueno, a jugar, Tajonar, digo, ¿no? Me gusta mucho ese pueblo. Sí, mira, Tajonar. Es verdad, Tajonar. Que me parece una vergüenza que, igual que exigen al Celta B jugar, yo creo que es por la iluminación, ¿eh? En Balaídos. Que a los Asuna no le exijan jugar en… Que el Cornellá va a jugar en Palamós, lo hacía el año pasado en el campo del Español, en Palamós, que jugaba la Llagostera, que llegó a jugar en segunda división en ese campo. Sí, señor. Ese campo rota mucho, ¿eh? Ese campo que era hierba artificial, yo diría, y se cambió igual para segunda división. Sí, yo creo que en segunda división no admitían césped artificial ni de coña, vamos. No lo sé. Oye, igual hay que irse ya a casa. Ahora sí que está malito, sí. Voy a poner la sintonía porque os estáis poniendo malitos todos. Y esto, espero estar bien para Salamanca. De Fabio pronto. Uno nos recuperamos, ¿eh? otros se van, ¿verdad? O sea, vienes como hay Dios. O sea, con 40 de fiebre, ¿eh? Hombre. Vale. Si te portas bien, igual se queda hasta dormir ahí. No. Es que ahora ya no quieres tú. Es que, a ver, así no merece la pena. Encima dan el diluvio universal, ¿eh? Para ese día. Tenemos que ir con Poncho. Y eso nos viene muy mal, ¿eh? Para el estilo Jonah. ¿Tú crees? Sí, no nos veo, ¿eh? Ahí tocando. O sea, que… Pero tú ves a Bañul sacando en largo, ¿eh? No, ya lo dejo muy claro que eso no. Sí, porque el otro día también con el campo como estaba, jugando en corto siempre, ¿eh? Pero que dijo que luego que estaba bien. Oye, me gusta el estudio, el garaje nuevo, ¿eh? Os ha gustado, está, ¿no? Muy bien decorado, ¿eh? No sé de quién ha sido la idea, pero vamos, aplausos. Igual hay que decir la verdad, que el próximo día, en el garaje, ¿o qué? Medícate y ven con más energía, Fabio. Sí, esto no es un garaje, igual hay que decirlo. A ver, hombre, Dios, ya lo dije al principio, de bendita… Ah, lo dijiste al principio, perdón. Sí, de bendita locura producciones, ¿eh? Pero hay que mantener la mística. Una leonesa que quiere crecer, Álvaro Paramio y su gente, que nos han habilitado aquí un estudio fenomenal, nuestros compañeros de viaje esta temporada. Así que desde aquí, gracias a todos, a Javi, a Pablo, a todo el equipo de bendita locura producciones. Tienen una gozada aquí mental. Manolo Martínez, que está muy cerca de nosotros, nuestro ex campeonísimo. Superman. Prometo traer a San Jonah para el próximo día y ponerlo aquí, ¿eh? Es que hay que decorar esto, si no está muy soso. Oye, nos pedían al inicio poner un tótem para simular Oscar del Río. Traemos un mini Hasbulla de estos, pero con la cara de Oscar del Río. Un holograma. ¿Eh? Eso molaría. Ponerle ahí detrás, que se viera. Hay rima, para Hasbulla. No, pues no, así que la buscamos. Bueno, chicos, que aquí seguiremos durante toda la temporada. Así venga, que profe, que estás muy bien ahí en esa mesa apartado. Aprobáis todos hoy, ¿eh? El próximo fin de semana. Veremos qué día, martes o miércoles, ¿no? Bueno. Ahora, de momento la cita, sábado. Ah, sábado, a eso, cierto. De las 8:15, cuando nos apetezca a Fabio y a mí. Que ahora estamos en eso. Chema, cuando podamos. Para retransmitir es más un poder que querer. Bueno, chicos, que ha sido un placer y que eso, que pronto nos vemos, nos escuchamos y de todo lo que nos permite esta nueva temporada de La Puentecilla. Un saludo, chao. Beso a todos. Chao.